Al hablar del reordenamiento administrativo en la Secretaría de Educación Pública, su titular, Guillermo Adame Calderón, informó que en La Laguna se detectaron ventas de plazas hasta por 200 mil pesos, lo cual es un delito. Es un fenómeno que se dio de manera principal en La Laguna, no aquí en la capital. Nos dimos cuenta de que había toda una red de venta de plazas porque personal que tenía menos de 6 meses, cuando llegamos al gobierno y no teníamos dinero para pagar la nómina, procedimos a realizar su baja y nos reclamaron, oiga, ¿por qué me quita la plaza si yo pagué por ella? Se estuvieron pagando cantidades mayores a los 200 mil pesos por cada una de las plazas administrativas. Sí, obviamente también se procedió a dar la baja y pues obviamente hay una investigación al respecto. Ayer instauramos ya el sistema de actualización de recursos humanos que nos va a permitir soportar toda la información. El plantilleo, iniciamos ya las capacitaciones, se van a revisar los 5.000 planteles para que físicamente todo el personal podamos tener la garantía de que está haciendo sus funciones, se van a revisar todas las oficinas físicamente y pues las personas que no se encuentren o en los planteles o con una actividad administrativa, pues procederemos a cancelar los cheques para posteriormente realizar las investigaciones respectivas. Por otra parte, Adame Calderón señaló que tras el anuncio del reordenamiento y la revisión de la plantilla laboral, ayer se aparecieron a trabajar 6 personas, mismas que se les dará de baja. Ayer empezaron a regresar los hijos pródigos, quisieron algunas personas presentarse a trabajar, ya se les dijo pues que no, ya en el asunto del plantilleo procederemos para dar la baja respectiva a todas las personas que no tengan ni ubicación ni función. De estas ayer se presentaron 6 casos, me nos hizo extraño porque teníamos mucho tiempo que no los veíamos. Son plazas administrativas de ahí mismo de la Secretaría. Algunos no eran salarios altos, pero sí es gente que bajo el cobijo del sistema se esconden a veces en las instituciones educativas o en los horarios y pues que hoy con el plantillo que se va a hacer va a ser muy difícil con el nuevo sistema de recursos humanos no saber dónde están los trabajadores. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informó para Canal 12, Ever García Hernández.